Cristina Díaz, secretaria general del PRI, explicó el proceso que recibirá la propuesta realizada por el presidente electo Enrique Peña Nieto a los senadores de su partido para dar una respuesta sobre el marco de la ley. O sea, el presidente envió y está en ese derecho que le da la nueva reforma política. Nosotros nos hemos constituido en grupos de trabajo debido a que no están integradas las comisiones y le estamos dando prioridad porque debemos estar dentro de lo que marca la ley los 30 días para dar una respuesta. Pero esta iniciativa, como ustedes la conocen, al momento de analizarse y dictaminarse, puede sufrir modificaciones. Opinó sobre la posible transformación del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a ser un partido político, esto declarado por el excandidato Andrés Manuel López Obrador el pasado 9 de septiembre en el Zócalo capitalino. Pues más bien me da la impresión que ellos no se sienten ya, creo yo, integrados dentro del Frente de la Izquierda y que cada partido político que está integrado en este Frente Amplio de Izquierda ven una posición diferente. Nosotros recibimos con beneplácito y con mucho ánimo las declaraciones últimas que han hecho varios líderes de esta izquierda, de este frente, como es el caso del senador Barbosa, que es el coordinador. A su vez, expresó que ante posibles desbandadas de políticos de otros partidos, el PRI no cierra las puertas. Informó para Sistema Informativo PART, Eduardo Quevedo.